Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están pasando esta jornada? Bueno, se calmó un poco la lluvia, pero la humedad, el calor, está bastante desagradable. Este calor muy particular que tenemos en la zona de Misiones, donde uno prácticamente hace dos pasos y ya comienza a transpirar. Es todo muy incómodo. Y bueno, así estamos pasando este mes de noviembre. ¿Quién lo diría? Tanta lluvia. Ya el mes de octubre fue considerado uno de los más lluviosos de los últimos años y evidentemente noviembre parecería que va hacia el mismo camino. Bueno, tenemos información al respecto, tenemos información de lo que está pasando en el Consejo Deliberante en atención a la situación de reclamo por los caminos rurales. Hay mucha información para compartir en esta edición con ustedes, como siempre aquí en Panorama Informativo. 60 minutos de noticias para contarles lo que pasa en Monte Carlo y en la provincia. Bienvenidos, comenzamos. Estos son los títulos del día. Informar para saber cómo actuar. Efectivos de la Comisaría de la Mujer continúan desarrollando las charlas sobre bullying, grooming, violencia y abusos en los ámbitos educativos de la localidad, donde por lo general salen a la luz muchos de los casos graves que tienen como víctimas a niños y adolescentes. La jefa de la Comisaría de la Mujer precisó que se busca dar información clara y precisa para que ante un hecho sepan cómo actuar. Abusos sexuales y las penas. El abogado Piris Damota brindó una entrevista para ayudar a esclarecer confusiones en torno a uno de los problemas más recurrentes y graves que tiene hoy la sociedad: los delitos de abusos sexuales, principalmente marcando la diferencia de los tipos que existen y cómo son interpretados por la justicia a través del Código Penal. Se trata de pensar en el otro. En el marco del Día de la Lucha contra la Diabetes, la madre de Toby, un pequeño con diagnóstico de diabetes tipo 1, comentó acerca de los grises que aún tenemos como sociedad a la hora de generar espacios de inclusión para niños y adultos que, por ejemplo, padecen algún tipo de diabetes. En fiestas, eventos, encuentros educativos, deportivos y otros, pocas veces se piensa, por ejemplo, en productos que consumen las personas con diabetes. Las crisis son oportunidades. La arquitecta Carolina Britos se refirió a la situación actual que enmarca a los arquitectos contemplando la crisis inflacionaria como eje más preponderante de la economía. Precisó que son tiempos que históricamente se conoce como oportunos para invertir en obras y además qué facilidades y apertura tienen los interesados en comenzar a diseñar una obra para vivir o encarar un negocio. Consecuencias de la prolongada lluvia. El exceso de lluvia generó hongos en las plantaciones y desborde de vertientes. Por esto, los yerbales se ven repletos de agua, por lo que incluso es peligroso circular. Las raíces se pudren debajo de la tierra por la humedad constante y la falta de sol. La yerba y el té sufren graves consecuencias, impidiendo a los colonos la cosecha. En tanto, apuntan a que es imposible la producción de mandioca y verduras de hojas.